Proclamad día tras día la victoria del Señor, contad a los pueblos su gloria. Buenos días para todos. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Oramos también en esta Eucaristía en acción de gracias al Señor de la Misericordia de la familia Vázquez Torres, acción de gracias a Dios por la vida de Leonardo Enrique Sosa Amador, acción de gracias a María Auxiliadora de parte de Melissa Martel, y por la vida de María Alejandra, Luis Humberto, Juan Pablo, familia Delgado Paredes. Al Santísimo por la salud del presbítero Max Orellana, María Esther Guerra, Carla Sabat y del niño Said Benjamín Rodríguez. Petición especial a San José, petición especial al Espíritu Santo. Oramos también por el eterno descanso de María El Pilar Villar, Fidelina Fuentes, Telma Iris Villela, Silvia Julieta Martínez, Dagoberto Salvador Gómez, Cristina de Carmen Montalvo, Marta Sierra Uglés, Antonio Urbina Gutiérrez, Ismael Osande, Cristina Chávez Torres, Juan Carlos González, Amir Hanna Cafati, Carlos Pacheco Estrada, Lenín Humberto Acosta, Blanca Ondina Castro, Gloria Marina Obando, María Josefa Villar, José Neptali Sánchez, Óscar Jesús Canales, Jalil Sabat, Kamal Sabat, Germán Gabriel Osorio, María del Tránsito Bustillo, José Alexander Sosa, Julia Ricarda García, Julia Viuda de Chavarría, María Santiago Hernández, César Valladares Torres, Faustino Irías Torres, José Blas Torres, Betty Montoya, Ramón Humberto Godoy, Óscar Roberto Salgado, Lucía Espinosa, Anita de Jesús Ortiz, Henry Rodríguez, Lucio Velázquez, José Mario Sosa, María Leónidas Oliva, Francisca Amparo Matamoros, Audilia Guifarro Portillo, Gerson Calixto Barrientos, Basalamé Boto, Daniel Alonso, Grisela Escoto de Hueso, César Enrique López, América de Novoa, Ada Marina Novoa, Carlos Humberto Novoa, Óscar Armando Castañeda, María Julia Salvador, Pedro Valladares, Pedro Saturnino Valladares, Mercedes Flores, Elvia Carlota Valladares, Carlos Arturo Valladares, Irán y Sara Reyes, Ana María de Cárcamo, a las ánimas del purgatorio, para que Dios les tenga gozando de su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Afianza, Señor, en nosotros aquella fe con la que San Bartolomé, tu apóstol, se entregó sinceramente a Cristo, y haz que por sus ruegos tu Iglesia se presente ante el mundo como sacramento de salvación para todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Pongamos atención a la palabra. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero.
Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ella 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, celebramos hoy la fiesta de San Bartolomé. Bar es hijo de. Ptolomeo era el papá. ¿Y el nombre de él cuál habrá sido? Bartolomé es hijo de Ptolomeo o hijo de Ptolomé. El nombre de él lo encontramos en el Evangelio, Natanael. En todo caso sería Natanael Bartolomé. Así como cuando se dice de Pedro, Pedro Bar Jonás, en el caso de Pedro, o los hijos de Zebedeo, igual, ¿no? O sea, todos se les conocía más por el nombre del papá. Y todavía sigue eso, ¿no? Hay gente que en los pueblos le dicen: ¿sabes? El hijo de fulanito, ¿no? El hijo de don Pedro, por ejemplo, ¿no? O sea, no se conoce muchas veces el nombre de los hijos, sino el nombre del abuelo o el nombre del papá.
el hijo mayor de don Pedro, o el hijo menor, o el hijo de en medio de don Pedro. O sea, casi la gente siempre identifica más por la persona que ha vivido más, ¿no? Y en ese caso también lo que celebramos hoy es eso, ¿no? Bartolomé, hijo de Ptolomeo. Pero bueno, la cosa es que encontramos a Natanael. No se habla mucho en los evangelios de él. No hay mucha referencia. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde murió? No lo dice el texto, no lo sabemos con precisión. Pero sí, este hermoso texto que nos encontramos el día de hoy, cuando Felipe llega donde Natanael, ya Jesús había fijado la mirada en él y la sigue fijando en nosotros, lo sigue mirando. Y la mirada de Jesús es de misericordia, la mirada de Jesús es de ternura, así como miró al joven rico, lo miró con amor. Tristemente, el joven rico no pudo con esa mirada de amor de Jesús y se fue entristecido porque tenía muchos bienes, ¿se recuerdan? Aunque estos días habíamos leído el pasaje de Mateo, en Marcos dice esa mirada de amor de Jesús para con este joven. Y lo sigue haciendo, ¿no? También esa mirada de Jesús la tenemos con Pedro. Cuando Pedro lo niega, Jesús mira a Pedro y le ve con amor, lo ve con misericordia, lo ve con ternura. E insisto, Jesús sigue clavando esa mirada sobre cada uno de nosotros. Tristemente, nosotros bajamos la mirada. Tristemente, nosotros muchas veces no podemos sostener nuestra mirada. Decía alguien, con algo que dije yo ayer, por cierto, con eso de la mirada, que como yo dije, que cuando se quita la mirada de la persona amada, entonces se viene la infidelidad. Y yo reto a una persona que le sea infiel a su mujer y después la mira en los ojos a ver si puede, la podrá ver, pero no le va a poder sostener la mirada, difícilmente, porque el mismo pecado acusa, el mismo pecado acusa, y los ojos son la ventana del corazón. Cuando una está hablando con una persona, ¿qué le dice? Mírame a los ojos. Cuando una mamá está regañando a los hijos y el hijo ha faltado en algo, ¿qué hace el hijo? Baja la mirada, avergonzado. Lo mismo pasará si se es infiel, se bajará la mirada inmediatamente. Reto a esa persona que por estar ahí peleando no supo lo que dijo, tristemente, ¿no? No se puede, es bajar la mirada, y eso lo hacemos con el Señor Jesús también. Cuando no hemos hecho la voluntad de Dios, cuando nos hemos portado mal con Dios, es eso, bajar la mirada, porque nos avergüenza. Pero el Señor no tiene vergüenza de nosotros. El Señor nos sigue mirando con amor, sigue clavando su mirada en cada uno de nosotros y espera de nuestra parte lo mismo, que le veamos a Él, que le contemplemos a Él. Por eso en el momento de la consagración es preciso verle a Él. Mucha gente cuando estamos en la consagración cierra los ojos y hace su oración ahí personal, pero sería bueno que le veamos a Él. Cuando dice el sacerdote, esto es mi cuerpo, que no es el sacerdote sino Cristo mismo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que le podamos ver a Él, no bajar la mirada, sino que le veamos tal cual es, en amor. Pues bien, dice entonces el texto que llega Felipe y le dice, mira, hemos encontrado al maestro. ¿Y qué le va a responder Natanael? Cuando ante la afirmación de Felipe, es Jesús de Nazaret, el hijo de José, dice Natanael al principio, ¿no? Y es que de Nazaret puede salir algo bueno. Es la respuesta de Natanael. Duda. Claro, Natanael era un maestro de la ley. ¿Y cómo sabemos que Natanael era maestro? Porque estaba debajo de la higuera. Y todos los que eran maestros enseñaban así. Antes no había un salón de clase, ¿no? E iban a aprender debajo de la higuera. Natanael aproximadamente pudo haber tenido unos 40 años, porque era la edad cuando comenzaban a ser escribas o maestros de la ley, porque ya habían tenido un recorrido en la palabra, ¿no? Y entonces estaba ya Natanael enseñando, y de maestro pasará a discípulo. Fíjense bien cómo va Jesús a transformarle la vida a Natanael. Hay duda en él. Dice, de Nazaret puede salir algo bueno. La duda es buena. Yo les he dicho aquí, el inteligente duda, el dundo traga entero, decía un rector que tuvimos en el seminario mayor. Y es realidad, el dundo traga entero y no va más allá, sino que se queda en su torpeza. El inteligente va más allá,
quiere descubrir la verdad. Y eso es lo que sucedió en Natanael. Por eso Jesús no se enoja. Por eso Jesús no le reclama cuando lo ve, diciéndole, ajá, ¿por qué estás dudando de que yo soy el maestro? Solo porque crecí en Nazaret. No. ¿Qué le dice Jesús a Natanael? Bueno, antes le dice Felipe, fíjense bien, ven y lo verás. Qué bueno que también nosotros podamos decirle a los hermanos, ven, ven, ven conmigo a encontrarnos con el Señor. Ven, esa es nuestra tarea también. Como discípulos tenemos que traer a otros hermanos a la experiencia del Señor. Ven y lo verás, ven. Pues bien, llega entonces Natanael y dice Jesús, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Es un halago, es un elogio que Jesús hace, ¿no? Y es poco. En los evangelios no escuchamos tantos elogios de Jesús, pero aquí lo hace. Este es un israelita en el que no hay doblez. La pregunta grande para nosotros es, ¿hay doblez en nosotros? ¿Hay pliegues en nosotros? Así como cuando la tela se pliega, ¿no? ¿Hay pliegues en nosotros que no nos permite que nos acerquemos a la gracia de Dios? ¿Hay pliegues en nuestra vida que no permite que Dios mire nuestro corazón? Vamos poniendo pliegues tras pliegues en nuestra vida para que no se vea nuestro corazón manchado, porque nos avergonzamos de nuestro mal proceder, que no nos acercamos luego a la misericordia de Dios. Hay pliegues en nuestro corazón que limita ese acercamiento con el Señor. Fíjense bien, este es un israelita en el que no hay doblez. No hay doblez en este israelita. Es de una sola talla. Así debemos ser nosotros también. Dile al Señor, no tengamos doblez, ¿no? Que no haya en nosotros ahí pliegues que nos impidan acercarnos a esa mirada misericordiosa de Jesús. Porque le va a decir, Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dirá entonces, antes de que Felipe te llamara, te vi, dice Jesús. Y eso lo dice a nosotros. Antes de venir a esta Eucaristía, ya te vi. Antes que tuvieras esta experiencia de fe conmigo, te vi, te conocí. Es Dios, como le hemos dicho siempre, que toma la iniciativa. No somos nosotros. No fue Natanael que se acercó primero. Fue Jesús que se acercó a Natanael con la mirada. Fue Jesús que clavó primero la mirada en Natanael. ¿Y qué termina diciendo Natanael? Fíjense bien, primero hay una duda y después una afirmación. Se transforma esa duda en una manifestación de fe. ¿Qué dirá Natanael? Maestro, recuerden, él era maestro, y de maestro pasa a discípulo. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, Mesías, tú eres, le va a decir. Fíjense bien, este es un israelita, tú eres. Le va a decir luego entonces, ante la afirmación que Jesús hace de Natanael, será Natanael que profese una fe ante Jesús. Tú eres el Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y entonces, ante eso, Jesús le dirá, mayores cosas has de ver. Mayores cosas podemos ver nosotros si creemos firmemente en el Señor. Si no hay doblez en nuestro corazón, si no hay pliegues en nuestra vida espiritual. Si nos presentamos al Señor Jesús ante Él, como somos, sin miedos, sin ataduras. Y cuando sintamos que por el pecado la mirada se nos cae, acerquémonos a la gracia de Dios, acerquémonos a la misericordia de Dios, para contemplarle a Él, para mirarle a Él, sin miedos, sin miedos. El Señor corrige, lo escucharemos mañana en ese texto hermosísimo de la segunda lectura, se la recomiendo, ¿no? Para que abran bien el oído. El Señor nos corrige. ¿Duele la corrección? Sí, duele. ¿Duele que nos corrijan? Claro que sí. Pero eso, lo que viene después es bendición. El Señor nos corrige con su mirada de amor, sí nos corrige, porque nos llama a la conversión, pero esa mirada de amor luego nos levanta, no aplasta, como estamos acostumbrados los seres humanos, a aplastarnos unos a otros, a ponernos ahí un alto con nuestros comentarios, con nuestra forma de ser. Nos encanta aplastar a los demás, pero el Señor no aplasta, el Señor mira, y al mirar levanta nuestra mirada, para que no andemos como los cerdos, como les he dicho siempre. Los cerdos, por su fisonomía, son los que andan con la cabeza abajo. Los cerdos, porque son planos, entonces miran siempre hacia abajo, ¿no?
Y nosotros no somos cerdos, somos hijos de Dios. Por lo tanto, necesitamos levantar nuestra mirada y mirar y contemplar el misterio de amor y ver mayores cosas, porque vamos a creer en la gracia y en la misericordia de Dios día tras día. Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña y el trigal, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, llevemos al Señor pureza y amor, llevemos al altar justicia y hermandad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol San Bartolomé nos obtenga por su intercesión la gracia de servirte con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno. Porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicario de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bartolomé y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo el Cardenal Óscar Andrés, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, María, Fidelina, Telma, Silvia, Dagoberto, Cristina, Marta, Antonio, Ismael, Cristina, Juan Carlos, Amir, Carlos, Lenín, Blanca, Gloria, María, José, Óscar, Jalil, Kamal, Germán, María del Tránsito, José, Julia, María Santiago, César, Faustino, José, Betty, Ramón, Óscar, Lucía, Anita, Henry, Lucio, José, María, Francisca, Audilia, Gerson, Fats, Daniel, Grisela, César, América, Ada, Carlos, Óscar, María Julia, Pedro, Mercedes, Elvia, Carlos, Irán, Sara, Ana, las ánimas del purgatorio. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Deseen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que viven la Eucaristía por los medios de comunicación, hagan también su comunión espiritual. Estás comiendo el vino que estás bebiendo, es mi cuerpo y es mi sangre, dados para que vivas, dados para que vivas. Para que vivas, solo para que vivas, pues mi vida necesitas, pues mi vida necesitas, y la estoy dando por ti. Grande que el amor que estoy sintiendo, pues por ti yo estoy muriendo, solo para que vivas, solo para que vivas. Solo para que vivas, solo para que vivas, pues mi vida necesitas, pues mi vida necesitas, y la estoy dando por ti. La estoy dando por ti. Oremos. En la fiesta de tu apóstol San Bartolomé, hemos recibido, Señor, la prenda de la eterna salvación. Haz que sea para nosotros auxilio en la vida presente y garantía de la vida futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre Santísima diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Agradecerles a los que colaboraron el día de ayer con la actividad de la fiesta. Estuvo bastante bonita, bastante agradable en familia, pues se pudo compartir. Así que pues gracias a los que colaboraron. Recuerden que esas son actividades para las obras sociales de la Iglesia Catedral. Así que gracias a todos por su colaboración. Y pues esperamos que sigan apoyando estas obras que la Iglesia Catedral va realizando para bien de la Iglesia, para bien de la comunidad. El Señor está con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A dar testimonio del amor de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras, la nación entera te aclama de hinojos y devota imploras las santas ternuras
la dulce infinita piedad de tus ojos, y que aparten siempre los crueles abrojos, que sea la dicha y que canten todos felicidad. A tu altar un día, Virgen de Sollama, llevaré las cosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa, y verás mi ofrenda con honda ternura. Calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón.